Me alegra producir aguas profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero hablar una vez más sobre el tema de la pornografía. Ayer hablamos de cómo la pornografía contamina el cuerpo de la persona. El cuerpo se vicia, la parte física de la persona. Les hablaba también de cómo unos 20 años, 30 años, era difícil acceder a la pornografía. Creería yo que lo máximo que existían eran las revistas, pero era algo oculto, algo que no salía a la luz con tanta facilidad. Pero hoy día la pornografía está en las casas, en los apartamentos de las personas. Con un solo clic pueden acceder a todo tipo de pornografía. Y como les decía ayer, se han creado ya clínicas en el mundo para hacer rehabilitación de las personas de este flagelo llamado pornografía, que está corrompiendo a las personas, que corrompe la sexualidad de las personas. El día de hoy quiero hablar sobre el alma y la pornografía. ¿Cómo se contamina el alma de una persona que consume pornografía? Y nuevamente el peligro que al que se expone, porque cuando hablamos en algún momento de Sodoma y Gomorra, hablamos que Sodoma y Gomorra no tiene que ver solo con homosexualidad y lesbianismo, sino tiene que ver con todo tipo de desviaciones y depravaciones sexuales. Y veíamos que Sodoma y Gomorra estaba sembrada de huecos, de pozos. De hecho, han hecho un documental que usted lo encuentra por internet sobre Sodoma y Gomorra, y encontraron como ese asentamiento lleno de huecos grandísimos, llenos de pozos, porque literalmente ese es el cautiverio del alma de una persona que está en la pornografía. La persona cae en un pozo, cae en un hueco, cae en un lodo cenagoso del cual no puede salir. No hay tal cosa como me autolibero y yo salgo solito de ese pozo, ni mago que fuera, porque definitivamente se requiere de ayuda, se requiere de personas entendidas en Dios y que puedan ayudar a sacar de estos cautiverios espirituales. Hablábamos ayer entonces del cuerpo, pero hablemos hoy del alma. Hemos hablado que casi todos los seminarios tienen el entendimiento que en algún momento dejó el señor Washman Nee, el autor del libro Autoridad Espiritual, como también el libro El Hombre Espiritual. Washman Nee trató hace, ¿qué les digo yo?, casi 30 años o algo más, de poder descifrar, de descubrir y de escribir a la luz de la palabra cuál era la composición del hombre, del ser humano, la composición del cuerpo, la composición del alma, pero aún más la composición del espíritu. Gracias a Dios que hoy ya tenemos un poquito más de revelación y algunos escritores se han atrevido a hablar un poco más sobre el alma con profundidad y del espíritu con profundidad, porque creo que allí es donde está la clave para la libertad de las personas. Entonces Washman Nee escribe en su libro El Hombre Espiritual, que es un tomo gruesísimo, que el alma tiene tres partes: mente, voluntad y emociones. Lo repito, el alma tiene tres partes: mente, voluntad y emociones. En la mente están los pensamientos, en la voluntad están las acciones, pero en las emociones están los sentimientos. El ser humano tiene pensamientos, el ser humano tiene acciones y el ser humano tiene sentimientos. Y esto en parte nos hace la diferencia entre un animal y nosotros, porque según pues, los entendidos en el tema, los animales actúan definitivamente por instinto. Trabajemos entonces el tema de la pornografía y el alma. Hablemos de la mente, la primera parte del alma. Y hablando de la pornografía, creo que nosotros tenemos que entender textos como los de Pablo que dicen:
conciencia cauterizada, mente corrompida, mente depravada, mente cauterizada, que ya no funciona. El apóstol Pablo dijo: en todo lo santo, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad. Esa era la mente. En eso debiera pensar un hijo de Dios. Pero definitivamente, la pornografía hace de la mente de la persona un nido de ratas, porque corrompe su mente almática. Y tal vez es algo de lo peor que le pueda pasar a un ser humano, que su mente definitivamente esté corrompida. Porque entonces los pensamientos van de continuo a eso. Y a más tiempo un adolescente podría empezar el consumo de pornografía a 12, 13, 14 años. Pero cuando ese adolescente se ha hecho adulto, 40 años, 35, 40 años, su mente está pervertida, corrompida. ¿Cuántas escenas pornográficas no habrán pasado por esa persona? ¿Cuánta corrupción aún que no pueden respetar a las mujeres o a los hombres? Hablando porque hay mujeres también que consumen pornografía. ¿Cuánta corrupción que miran con deseos llenos de lujuria, que miran y ya se están imaginando a la persona sin ropa? Y la mente definitivamente se corrompe. Una mente corrompida es una mente que no puede recibir la revelación del Espíritu Santo. Y se necesita, lo repito, pasar por procesos de liberación. A ver, y este es un tema tan fuerte que ya las mismas clínicas psiquiátricas están asustadas por la cantidad de personas internadas con problemas mentales. Hace algunos años yo hice mis pasantías cuando estudiábamos en un seminario bíblico, presidido por un misionero, un hombre de Dios. Entonces él nos envía a hacer nuestras pasantías a varios sitios, y a mí me corresponde pues varios sitios de enfermedades y trastornos psiquiátricos aquí en Colombia. Entonces tengo que hacer mis pasantías, nuestra función era ir a esos lugares, orar por la gente, tratar de ministrar la gente. Yo para ese tiempo no tenía el entendimiento espiritual que el Señor me ha dado ahora. Y de hecho tuve varias experiencias espirituales en esos sitios muy fuertes, terribles, viendo las posesiones demoníacas. Pero para ese tiempo, le estoy hablando de hace 20 años, esos temas de esquizofrenia, de bipolaridad, de se volvió loco, eran temas aislados, no eran temas comunes. Más o menos como el cáncer hace 20, 30 años. Por allá uno escuchaba lejano que alguien moría de cáncer. Pero hoy eso es una constante, continuamente. Murió de cáncer, murió de cáncer. De la misma manera, estos problemas y trastornos psiquiátricos han dejado de ser casos aislados para comenzar a convertirse en casos comunes. Y las clínicas psiquiátricas, esta semana pasada que tuvimos que tratar un caso al respecto, no dan abasto de la cantidad de personas internas. Antes, en una clínica de estas, había un cuarto y había una persona internada, pero esta vez que pude estar ahí, habían como 8 camas en un mismo cuarto, y la cantidad de personas con unas crisis espantosas. Ya no da más abasto esta situación. Y saben, aún los mismos psiquiatras están buscando raíces espirituales, les ha tocado, porque entienden que solamente dopando a la gente o dándole pastillas, pues los controlan de una u otra manera, pero luego vuelven a sus mismos estados. Ellos han tenido internada a una persona, ¿cuántas veces?
Dentro de esto, hablando yo con un psiquiatra, él me hablaba de muchas causas de esquizofrenia y bipolaridad, aún en gente muy joven, aún sorprendente en niños. Entonces este psiquiatra abría pues el corazón y me hablaba y me decía cómo aún la pornografía hace que se aceleren, esos son chips que las personas tienen, pero la pornografía, ese consumo compulsivo de pornografía, hacen que se aceleren ciertos procesos y esas crisis de ansiedad, esas crisis de esquizofrenia y bipolaridad se comienzan a acelerar. Y hoy hay ríos de personas que están en un psiquiátrico a causa de los consumos de pornografía, porque la pornografía corrompe la mente. ¿Qué puede hacer esta persona? Pues puede el psiquiatra tenerlo allá, internarlo, darle medicamentos para que duerma, darle medicamentos para que la persona se controle, darle medicamentos para que tener la persona dopada y la persona luego sale de la clínica y luego vuelve a sentir esta ansiedad del consumo de la pornografía y luego vuelve ese estado, porque es que no se puede tratar únicamente, hablo al psicólogo y al psiquiatra, no se puede tratar solamente desde la parte clínica, no solo se puede tratar desde la parte de la medicación, se tiene que tratar desde la parte espiritual, se tiene que ministrar el alma, y ustedes los psicólogos y psiquiatras conocen de la psiquis, que es alma, pero se tiene que ministrar desde el espíritu, y los psiquiatras no tienen mucho conocimiento, y los psicólogos de qué es el espíritu. Así que la mente definitivamente se degenera. Y el cuidado que tienen que tener nuestros jóvenes, porque ellos piensan, a mí no me va a pasar eso, yo soy fuerte. Y he tenido en algunos momentos que ir a visitar a psiquiátricos gente joven, gente que estaba allá, que estuvo allá, gente a la cual hemos tenido que hacer el proceso de liberación, porque aún ellos mismos confiesan que viendo la pornografía del celular o del computador o del televisor salió una entidad espiritual que ellos vieron que se les entró. Aún cuando vengan y me digan que ay, que él es cristiano y a él no se le puede entrar un demonio, pues una cosa habla la gente, habla la teología, pero otra cosa es la experiencia y ver montón de gentes en nuestras congregaciones que viven unas vidas bien extrañas. La segunda parte del alma que definitivamente va a dañar la pornografía es la voluntad. La Biblia dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y no me digan ustedes que alguien esclavo es libre. Alguien esclavo no es libre. Alguien esclavo, otro es dueño de él. Y esta es una verdad de la palabra de Dios. El que practica el pecado no es libre, así diga llamarse cristiano. No es libre. Hay un señor sobre esa persona que lo gobierna. Entonces, ¿qué ocurre? Que la voluntad de la persona es permeada. La voluntad de la persona es voluble. La voluntad de la persona, de hecho, ya no le pertenece a la persona. ¿Saben ustedes que la mayor parte de las páginas pornográficas son consagradas a demonios? ¿Saben ustedes que todas esas páginas traen anexos demonios juntamente con ellas? Son consagradas en hechicería, brujería y satanismo para que tengan todos esos efectos y capturen a la gente. Así funciona esto. Entonces alguien no me puede decir, mi voluntad es mía y yo decido. Eso es como un drogadicto le dice, ay, ponga voluntad, y ellos quieren, pero no basta con querer, se necesita un poder más alto, porque aunque ellos quieren y colocan parte de su voluntad, la voluntad ya no es de ellos. Parte de su alma está encarcelada, parte de su alma está fracturada, y esa parte del alma se llama la voluntad. No me digan ustedes que el endemoniado gadareno era dueño de la voluntad.
y él podía decidir. Él no podía decidir nada. Él necesitó de un liberador porque su voluntad había sido capturada de tal manera que en esa crisis que vivía, donde se echaba el fuego, donde lo amarraban con lazos y lo rompían, donde lo amarraban con cadenas y lo rompían, él definitivamente hacía lo que los demonios decían que se hacía. Así que la voluntad de la persona definitivamente queda permeada y los demonios le pueden manejar como un títere. Por eso tantas personas y sienten esa compulsión y necesitan ir a ver. Como le hablaba, hay consumidores que, digamos, lo llamamos pasivos, que son personas que consumen una vez cada 2 meses, cada 3 meses, que caen en pornografía, pero tenemos ya unos consumidores que son un poquito más activos, que son personas que consumen cada 15 días, cada 8 días, pero tenemos unos consumidores de este tema recontractivos, porque tenemos gente que es todo el tiempo y necesitan ver. Así que la voluntad de esta persona está capturada y por eso le hablo, necesita esa persona de liberación. Pero la tercera cosa son las emociones. A mí no me diga usted que hay alguien que ve la pornografía, es tan dulce, es tan tierno, es tan querido, es tan buen hijo. Allí puede haber una situación de asolapamiento, porque pues evidentemente esto no se hace de una manera abierta, a no ser de que haya una situación pues de descaro ya total. Pero una persona que consume la pornografía es una persona que quiere hacer lo que ve. Es una persona que quiere tener las prácticas de lo que ve. Y si consume pornografía donde hay todo tipo de suciedad, bisexualidad, tríos, homosexualidad, travestismo, pues ¿qué cree que va a querer hacer? Va a querer, si consume ese tipo de pornografía, va a querer practicar esas cosas que ve. Tríos, orgías y cosas semejantes a esas que trae definitivamente el tema de la pornografía. Entonces, ¿qué ocurre con los sentimientos de esa persona? Un muchacho de esos que es adicto a la pornografía, entonces busca a una muchacha y habla con ella y la envuelve y se acuesta con ella. Y después de que se acuesta con ella, ya no quiero nada con ella, no le vuelve a contestar el celular porque sus sentimientos están fragmentados. Puede andar con 3-4 muchachas al mismo tiempo y sus sentimientos están fragmentados. Un hombre casado que consume pornografía, que por la noche a escondiditas se baja, abre el computador mientras la esposa está acostada o tiene ahí sus claves en el celular y está mirando la pornografía, es un hombre que dice amar a su esposa, pero al mismo tiempo va a buscar personas con las cuales practicar esas cosas, porque pues una esposa que camina con Dios no le va a permitir a él ciertas prácticas en la parte sexual, no le va a permitir sexo anal, no le va a permitir orgías ni nada de eso. Entonces él puede hacer la propuesta y la esposa dice, pues ¿qué te pasa? Entonces de inmediato él comienza a buscar con quién practicar esas cosas. Y hoy tenemos tanta gente dada a la prostitución por internet, a buscar gente prepago, sean mujeres, sean hombres. ¿Y dónde se alimenta eso del tema de la pornografía? Entonces los sentimientos son tremendos porque los sentimientos son fragmentados. La persona no se puede dar a amar verdaderamente, porque tiene definitivamente parte de su alma capturada por esta situación. ¿Cómo poder entonces liberar el alma de una persona? Necesita hacer un proceso de liberación, necesita, no sé, internarse, ir a un retiro, hablar, necesita confesar su pecado, necesita trabajar en morir a las obras de su carne, pero definitivamente se necesita de un hombre o una mujer ungido de Dios que conoce estos temas profundos de la liberación, es la verdad, para sacar de cautiverio el alma de esa persona. Porque esto no es solamente echar fuera a un demonio, ¡es demonio fuera! La persona se cae, se revuelca, vomita, pero luego vuelve al mismo estado. Porque sí, pues le echó fuera al demonio, pero la persona quedó en la cárcel. Le echó fuera al verdugo, sacó el verdugo, pero nunca lo liberaron de esa prisión de pornografía en la cual la persona está. Esto es algo tremendo que, como lo vamos a estar hablando en otros programas, trae maldición sobre la familia, trae maldición sobre las finanzas, trae maldición sobre la vida que tenemos con Dios. Y mi llamado hoy, yo estoy seguro
que alguien que me está escuchando tiene esta atadura y necesita libertad. Y hoy el Señor te dice: solo no puedes, necesitas buscar ayuda urgentemente, necesitas pasar por un proceso de liberación. Únase conmigo a tener una palabra de oración de libertad por estas personas que consumen pornografía. En el nombre santísimo de Jesucristo, venimos hoy en el Espíritu a declarar, a decretar palabra de Jehová. Una de las cosas, Señor, que yo quiero decretar es que nuestros gobiernos latinoamericanos se levanten contra la pornografía. En el nombre santísimo de Jesucristo, oro, Señor, que se levanten leyes contra la pornografía. Específicamente con esta maldición que está tocando a nuestros niños y adolescentes. Señor, escucha mi oración y clamo a ti que pongas en el corazón de los gobernantes hacer leyes que vayan contra esta situación. Pero vengo delante de ti por toda persona que consume pornografía, bien sea de una manera frecuente o de una manera regular o que cae en pornografía a tiempos. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, que hoy envíes ángeles a esas casas. Envía ángeles a las personas que escuchan esta grabación por YouTube. Y en el nombre santísimo de Jesucristo, esa prisión se abierta. Esta persona salga para siempre y nunca jamás vuelva a consumir pornografía. Tu palabra dice: a esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo hasta lo profundo de la tierra. Así que decretamos que esas adicciones a la pornografía desaparecen a la voz del nombre del Señor Jesucristo. Amén.